estamos el día de hoy con el señor Daniel Galvez. Es el presidente del Club de Motos Motherfuckers. Ah, ya entenderán algunos por qué es ese nombre. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Guaral. ¿Qué los trae por aquí? Mira, ¿qué tal? Buenos días, ante todo. Lo que nos trae ahora por aquí es que me están haciendo una pequeña despedida a los amigos del club y de otros clubes, porque el día viernes estoy viajando a un tour por los Himalaya. Vamos a ir a Nepal, vamos a ir a la India, y soy el único representante del Perú que va a hacer ese tour ahora. Yo soy motero de hace muchos años. Hace unos 3 meses acabo de venir de Bolivia, Argentina, y he viajado a Ecuador, he viajado a Canadá, y esa es mi pasión, las motos. Y ahora estoy representando al Perú en ese pequeño tour interesante, y traer las mejores noticias y las experiencias que pueda vivir allá y comentarlas con mis amigos que me están acá haciendo esta pequeña homenaje, ¿no? ¿En qué consiste este tour de motos? Cuéntanos un poquito para la gente que de repente no sabe muy bien. ¿Qué es lo que básicamente vas a hacer? Mira, lo que voy a hacer es voy a recorrer las montañas del Himalaya por más o menos 20 días con tours diarios. Voy a empezar en el país de Nepal y voy a terminar en el Taj Mahal en la India. Ahora, vas con tu propia moto, o sea, imagino. No. ¿Cómo es esto? Por la distancia sería imposible llevar mi propia moto. Una, porque la moto mía es una 1800 que pesa 600 kilos y ningún avión me la quisiera llevar. Entonces, ¿ya lo has intentado? Sí, no se puede. Entonces, ellos allá te dan la moto dentro de este tour y uno simplemente lleva su equipo y lleva los parches del club y unos stickers, y yo voy a ir pegando en cada lugar que vayamos los stickers de mi club para saber que nosotros hemos llegado hasta ahí. Poniendo la bandera, sí, como cuando vas a la luz. Exacto, eso es una norma para todos los motociclistas, y hay sitios especiales donde uno pone los stickers donde va llegando. Ahora, ¿es la primera vez que vienes a Guaral, que estás aquí en Guaral? No, ya he venido en 3-4 ocasiones. Hemos venido con unas motos en varios años. Uno, el ambiente, el calor humano de la gente acá es espectacular. O sea, te tratan súper bien, como si estuvieras en tu casa. Habéis escogido la comida de Carlos Ramírez, el restaurante de Carlos Ramírez, para degustar, imagino, el chachapalo, que ya deben haber probado. ¿Primera vez alguno? No, ya hemos venido 3 veces a este mismo restaurante, y la atención siempre de primera, y la gente te trata muy bien. ¿Qué opina usted que va a ser, que se va a estrenar próximamente? Mira, eso me parece, te digo la verdad, la mejor idea o el mejor concepto que se puede haber prestado, porque lamentablemente nosotros los peruanos siempre estamos acostumbrados a todo lo que es informal, a que te estén jalando del brazo por la calle para meterte a un lugar para comer, a que no tengas un servicio higiénico decente. En cambio, aquí tú te sientes que está todo seguro, todo organizado, y si la gente aprende a vivir así, van a estar mucho más cómodos. Y me parece que para la ciudad de Guaral sería el primer ejemplo para que el resto de la ciudad se vuelva así. O sea, que el mercado sea un mercado modelo, que los restaurantes de comida ya no existan esos jaladores, sino que la gente libremente pueda caminar y andar al lugar donde ellos quieran estar. ¿Cuál es tu moto? ¿Podrías mostrarnos cuál es tu moto? De repente explicarnos un poquito. Esta es una Nima. Antiguamente la fabricaron, es la única del Perú. Es una 2014. Su motor es 1811 centímetros cúbicos y tiene 6 cambios. Tiene velocidad crucero. La puedes usar si quieres sin acelerarla. Y es fabricación americana, y no hay más que esta en el Perú. Su valor es más o menos $28,000 puesto en Lima. ¿Qué lugares has recorrido del Perú ya con esta moto? He viajado a Bolivia, Buenos Aires, y de ahí he ido hasta Ecuador, Guayaquil. ¿Cuáles son las, digamos,
la vivencia que tú nos puedes decir, que la diferencia que hay en viajar, por ejemplo, en una moto, hacer un viaje de repente en carro. Ya, te explico. En la moto tú no tienes la música, tú solo tienes a la naturaleza y uno mismo. Entonces tú vas viajando, por ejemplo, por Huacho, sientes el olor al desierto. Avanzas un poco más, llegas a Trujillo o a otro lado y comienzas a respirar el olor de las olas del mar, y llegas a Ecuador y sientes los platanales. Entonces esas sensaciones y los cambios de clima, eso no te lo da ningún carro, no te lo da nadie. La sensación de libertad que tú tienes en la moto. Y lo otro, la diferencia es que tú paras en una moto y te encuentras con otro motero y ya son amigos. Y se ayudan y de años. Tú paras en un carro y te encuentras con otro carro y no te saludas. En las motos todos son amigos. En las motos todos son amigos. Todos. Eso sería excelente y ojalá que vuelvan a pasar por Guaral. Están cordialmente invitados a venir cuando gusten. No solo nosotros, sino la misma gente que venga a nuestro país tiene que ver lo mejor del Perú. Y dentro de eso está el chancho al palo de Guaral. Y de Carlos Ramírez. Sí, muy bien. Ya, mi hermano. Un mensaje para la juventud. Mire, para la juventud es una cosa muy simple. Uno tiene que hacer lo que en verdad le guste en la vida. ¿Me entiendes? Y no es necesario estar metido en drogas y esto para conseguirlo. Ahora, nos encontramos aquí en el Boulevard Gastronómico de Guaral. Estoy muy, muy agradecido por habernos acogido en estas instalaciones y realmente sorprendido que tan cerca de Lima uno encuentre un sitio tan bueno como para pasar un domingo en familia y con amigos. Saludos para el Boulevard de Guaral.